Buenas tardes, gente. ¿Cómo estamos? A ver, que baje esto un poquito. Me he conectado un poquito más tarde, pero aquí estoy. Es que no me ha dado tiempo. Tenía ahí unas reuniones importantes. Y digo, bueno, venga. Me conecto ahora según termino. Pues no me voy a extender mucho, yo creo, con la intro. ¿O hay alguna cosa urgente que queráis comentar? Rich in the Mod. Es tu proyecto personal, ¿no, Yomi? Estaba aquí viendo unas cosas. Los cabrones de Apple han jodido pero bien a Facebook, ¿eh? No se traquean las conversiones. Toda la gente que ha actualizado a iOS 14, es imposible saber si han comprado o no. Han puesto una cosa ahí que no se puede saber, entonces es muy raro porque no sabes si las campañas están teniendo efectividad o no. Hay que hacer una cuenta de la vieja, gente. O sea, en plan de, bueno, gastamos esto y facturamos esto. Mientras sea así, parece que va bien. Pero madre mía. A ver, bueno, venga, mientras entra la gente, a ver que vea yo por aquí el calendario. Que tenemos cerca, mañana hay cositas. Bueno, gente, yo creo que voy a darle a empezar, ¿eh? Es que estoy aquí ya ejecutando. Ejecutando en línea. Venga, familia, vamos a darle. Que, o sea, os dais cuenta, vengo como tarde, pero vengo ahí con cosas que tengo pendientes. Me parece bien que Apple haga eso. Joder, pues ojalá, Rigel, nunca tengas que vender a través de internet. Cambiarás de opinión. A mí me parece fatal. O sea, al final es una pantomima, ¿eh? Lo dices por lo de la privacidad. No se viola la privacidad de ninguna manera. Si las cookies y todo eso, eso es un número. O sea, la gente no ve quién está detrás. Simplemente los intereses. Y aparte que eso es una pantomima porque eso es una cosa que tiene que negociar. O sea, eso es lo típico que Apple está jodiendo a Facebook porque o bien quiere hacer su propia plataforma. Por lo tanto, lo de la privacidad se lo fuma como un buen de julio. O está presionando para que le dé más un fee mayor a, o sea, que Facebook le pague más a Apple por esos datos. O sea, aquí no hay nada. Bueno, lo que dice Flying, yo ahí estoy. Eso me mola. O sea, que sea descentralizado. Pero en una red descentralizada también puede haber anuncios para financiarse. Hombre, Rodri, muchas gracias por tu mensaje. Me queda bastante, pero algo, en algunas cosas ya algo bueno yo creo que soy. Creo, por ejemplo, que tengo buen gusto para los memes. Creo que soy capaz de hablar sin aburrir a la gente durante 2 horas.
son cosas que están comprobadas que más o menos hago bien. Diseñar también alguna cosa por ahí ha quedado chula. Bueno, gente, ahí están los 45 minutos. Carlos, lo de la camiseta nueva a mi amigo ha sido un detalle. Refréscame la memoria. Refréscame la memoria. Sí, ya me acuerdo. ¿Ya la ha llegado? Bueno, ahora me dices, Jomis. Es que date cuenta que yo hay cosas que no. Yo no estoy en todo, ¿eh? O sea, hay gente que gestiona temas de atención al cliente, etc. Por eso que me dices, así a priori, no me suena. También igual es que se me ha ido, ¿eh? Que me pasa. Me voy a tener que cortar estas barbas, ¿eh? Estoy ya un poco en modo. Modo viking. Hombre, Marcos, para... para estar aquí en esta buena onda. Bueno, familia. Venga, vamos a darle, que me estoy aquí entreteniendo. Venga, nos vemos en 43 minutos. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bueno, gente, hemos cumplido. Hoy va a ser muy cortito porque solo vamos a poder hacer una ronda, pero voy a dejar una repetición para quien quiera seguir, porque es que tengo una reu ahora y es que no puedo estar aquí. No puedo estar conectado. Respecto a lo que comentas, Glan,
Yo, sabes mi opinión. Siempre hay que tirar. Hay que negociar al alza. ¿Quién te da más? Utilízalo además como herramienta de presión en el otro sitio. No sé. No sé si se puede dar, ¿no? Esa situación. Pero yo creo que eso es bastante clave. O sea, la mayor parte de la gente, yo creo que progresa más rápido o escala más rápido en su carrera profesional cuando cambia varias veces de trabajo. He intentado crearme una cuenta, pero se bugea y no me deja. ¿Qué te pone? ¿Qué te pone, Ryan? Explícame qué es lo que te ocurre y te digo qué es lo que ha pasado. Hombre, si en el otro te pagan más. Pues vamos a ver dónde queda eso, Mesías del Capital, pero si se tiene que subir al ring, yo creo que puede ser muy guay, ¿eh? Ya no solo por la propia pelea. Hostia, contra Javier Ruiz no, es. No puede. El otro paga más, pero es de lunes a sábado. ¿Y el que tienes actualmente de cuándo a cuándo es? Joder, mejor, ¿no? Ah, vale, Ryan, vale. Eso es porque te puedes registrar, pero tenemos que aprobarte. Pues, espérate, como serás el último, déjame un momento que lo miro. A ver, realmente lo tenemos en una beta cerrada. Lo tenemos en una beta cerrada. Pero sí, eso que te ha ocurrido, déjame comprobar, no vaya a ser que me viene bien a mí esta info. A ver, que veamos esto. ¿Dónde están affiliates? Ostras, lo que pasa es que, claro, no sé quién eres. A ver. Por el nombre no te veo. Dime por qué letra empieza, si no lo quieres decir así en público. Empieza por R. Pues no, no lo veo. No lo veo, es verdad. A ver, dame un segundo. Es en el footer de abajo, ¿verdad? Pues debería salirte.
A ver, affiliate account, a ver si me sale ahora actualizado aquí. Sí, me acabo. Vigila que no tengas a lo mejor puesto lo de en el navegador de Brave. Deberías entrar en una página como esta. Mira. Acabo de hacerlo yo. Hostia, pero todo bien, Glan. Digo por lo del siniestro. No, yo creo que puedes poner la contraseña que quieras. Debería salirte esto, ¿sabes? Yo he cogido, o sea, ha sido aquí, ¿no? Me he registrado, he puesto el password y le he dado a join. ¿Qué harías si ahora mismo te regalan un capital de 10K? Probablemente eso lo ahorraría. No creo que lo gastase en nada en especial, ahora mismo. No, no debería pasar nada. O sea, pues ya, fíjate, yo he puesto Carlos Adams, así de prueba. Bueno, me alegro, Glan, que haya sido solo el susto. ¿Desde qué navegador lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo desde el móvil? Ryan, a ver, desde el móvil. ¿Qué tal el toro para las criptos? A mí personalmente me parece una basura eso, porque ni tienes cripto ni tienes nada. Lo bueno de las criptos es que tú puedes tener el activo y poseerlo. Pero estás en desktop o en móvil, Ryan. Joder, pues es raro, ¿eh? A ver, gente. Tampoco lo metáis mucho, pero clicar ahí alguno más que tenga Brave y que pruebe el registro. Solo por, no sé, por asegurarme que no es una cosa nuestra. Comprobamos eso y que no le sale nada, no se puede registrar. Y de hecho no sale aquí, porque lo estoy viendo yo en los afiliados y no sale. En el apartado de apellidos no tienes que poner espacios y luego te deja. Qué cosa más rara, ¿no? A ver, voy a ponerlo yo con espacios. Lo mando al soporte eso, porque es rarísimo. Voy a registrarme. No, pues me ha dejado, ¿eh? Con espacio. No sé, pues nada, nada.
gracias a la gente por probarlo y por comprobarlo. No sé. Ah, mira, Glan dice que no deja registrar. ¿Por qué? Sí, mira, estoy viendo aquí varios. Ah, mira, Ryan ya está. El inversor, Iñaki, Potino, Carlos Prueba. Reinicia el PC. Eso siempre funciona. No, yo la web entera no la he hecho, he tenido ayuda. Pero sí, más o menos. O sea, podría hacer una así. Guille. Bueno, gente, os tengo que dejar, que tengo ahora una cosita. Y a las 8, de hecho. Muchísimas gracias por ese comentario, porque la verdad fue un curro, Guille, y se agradece un montón. Está claro que esta web está mejor, porque hemos subido la tasa de conversión un montón. Y vamos, esto es una web que ya se puede escalar. Nos vemos luego, gente, nos vemos luego. Hoy me conecto, trato de estar ahí a las 10:30 clavado. Y además hoy me quiero grabar un par de cositas que tengo ahí pendientes. Que tenemos un poco desangelado el canal, ¿eh? Y no puede ser. Bueno, gente, os dejo una repetición, ¿vale? Si queréis, porque sé que hoy ha sido muy corto, disculpadme, es que son unas semanas un poco intensas y vienen peores, pero bueno, voy a tratar de organizarme mejor, si cabe, para cumplir con mi querida comunidad. A ver, un segundo, esto es en el dashboard, aquí lo puedo lanzar. Mira, gente, que la verdad me hace mucha ilusión que también nos sirva lo de las repeticiones para estudiar y estas cosas, ¿eh? O sea, me parece la polla. Y la gente que lo ve en YouTube, en los estrenos que estamos haciendo, la hostia. Y bueno, seguir dándole duro, porque para todos los que estáis emprendiendo y estáis haciendo cosas, igual en unos meses tengo algo muy interesante para vosotros. Así que os dejo ahí ese caramelito en la boca para que os motivéis, ¿vale? Venga, gente, corto aquí y empieza la repetición instantánea. Y lo de Richie nocturno lo haremos. Eso me mola mucho la idea, porque yo muchísimas veces me quedo trabajando por la noche, pero muchísimas. O sea, de cada 4 streams que veis, probablemente en 2 o en 3 me quedo luego yo un rato haciendo cosas, porque preparo el día siguiente y hago cosas así. Así que nada, familia, muchas gracias por acompañarme este ratito. Nos vemos luego y aprovechad con la repetición, los que os quedéis. ¡Chao!